Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos han enseñado una nueva herramienta para intentar combatir el acoso escolar. Se trata de una aplicación para móviles que ha diseñado el padre de un niño afectado por el trastorno del espectro autista. Los sindicatos indignados con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los despidos por bajas, les contamos exactamente por qué. La fotografía creativa inundará Castro del Río durante el puente de la Constitución. Han invitado a seis artistas. La sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de octubre, que permite el despido objetivo por ausencias intermitentes, aunque sean justificadas, ha generado una gran indignación entre los sindicatos. Hoy Comisiones Obreras y UGT han salido a la calle a pedir la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, que es el que lo permite. Decir que esta sentencia no es ni más ni menos la gota que colma el vaso en lo que es la, lo, la nefasto que, que puede llegar a ser y que es la reforma laboral. Esta reforma laboral que está empobreciendo a los trabajadores paulatinamente. No solo los empobrece salarialmente, sino que los, empobre, los empobrece en condiciones sociales. Estamos llegando a unas cotas donde ya eh, eh, el ponerse enfermo, que es algo que el trabajador seguro que no desea, puede ser motivo de despido en este país. Y de hecho, no es que puede ser, es motivo de despido. Piden una vez más la derogación de la reforma laboral de 2012 porque recuerdan que desde ese año no han parado de crecer los accidentes laborales y se han deteriorado las condiciones de trabajo en las empresas. Afirman que es urgente y de justicia suprimir un precepto legal que ampara la discriminación de forma evidente, que culpabiliza a la persona trabajadora y que le impide ejercer un derecho como es el de la recuperación. Hasta ahora la, una baja no había sido nunca un, como un, una, una, un motivo de despido. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional, y, 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 y es muy fuerte, es el que dicta una sentencia en la que hace que los trabajadores puedan ser despedidos y además objetivamente, sin tener derecho absolutamente a nada. Vamos a estar enfermos trabajando y vamos a hacer que enfermen el resto de los trabajadores y trabajadoras reclama un compromiso de los partidos políticos y sus grupos parlamentarios. Uno de cada cinco menores españoles sufre acoso escolar. Es una cifra demoledora que se agrava aún más cuando las víctimas son niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Para intentar ayudarles han creado en Córdoba una aplicación para móviles. Estamos hablando de, de algo que... Tradicionalmente casi se asimilaba, casi se daba, se daba por normal. Estoy seguro que cualquiera de los presentes en la sala recuerda algún caso que, que hoy por hoy, bien pensado o mal pensado, eran casos de acoso. Y se dejaban pasar, se dejaban por alto. Y, y sabemos que hay personas que, que han tenido una experiencia, oye, que, que no eran deseables y que se podían haber evitado. El padre de un niño autista ha diseñado esta aplicación para móviles. Se llama Córdoba Suma y pretende acudir a la llamada de esos escolares que sufren acoso en su día a día. Según el último informe PISA, uno de cada cinco alumnos sufre este tipo de acoso en los países europeos. Eh, si lo pasamos a los colectivos diferentes, se nos dispara. Ahora acabamos de hacer una investigación con implantados cocleares por los niños sordos, el triple de posibilidades. Hicimos una con altas capacidades, el doble de posibilidades. O sea, uno de cada dos sufría acoso escolar. Son sectores especialmente vulnerables, ¿no? especialmente difíciles. ...un porcentaje altísimo del alumnado... ...con trastorno del espectro autista pues... ...sufre o es vulnerable y sufrir acoso escolar... ...en los centros educativos... ...y bueno pues era obligación... ...casi ineludible por parte de la, de la asociación... ...acometer este proyecto ¿no?". Saber detectarlo a tiempo es fundamental. O sea los, las palizas... ...las violaciones como ha habido este verano en, en Vallirana... ...como hubo el año pasado en Jaén... Eh, ...todas estas cosas... Eh, ...son acumulativas... ...todas... Empezaron en algún momento siendo un insulto, siendo una broma, siendo un mote. El acoso, muchas veces los padres, los profesores, tú no hagas caso, ya ya se cansarán. En el acoso no se cansa nadie, van a más, siempre. Cuanto más tiempo, más intenso es. La aplicación cuenta con una opción para dar una alerta. Deriva un formulario breve y es entonces cuando actúan los expertos. También hay chat en los que pueden contar su problema de forma anónima. En el ayuntamiento, los grupos municipales de la oposición han pedido hoy la dimisión del gerente de CECOSAM, la empresa municipal de cementerios. Le acusan de actuar con despotismo, ocultar información sobre los contratos y de no querer aplicar la preceptiva subida salarial a sus empleados. El comité de empresa de CECOSAM denuncia que el gerente les ha comunicado que no les aplicará la subida salarial que marcan los presupuestos generales del Estado para este año, ni tampoco la del año que viene si se hará en el resto de organismos autónomos y empresas municipales. Al tomar conocimiento de esta decisión, los grupos políticos de la oposición han pedido su cese y le han acusado de actuar con despotismo. En la que hay un ordeno y mando y no quiere saber nada de lo que opinan los trabajadores ni de lo que opina el comité de empresa. Denunciamos la falta de información. Que no le cede a, al, propio, al propio comité de empresa, que tienen derecho a tener esa información de la situación de la empresa y del futuro y de los planes estratégicos que quieren marcarse desde la presidencia y la gerencia de la empresa y que no les son facilitados en ningún, en ningún momento. Denuncian gastos innecesarios en contrataciones de profesionales y empresas externas, dejadez en la contratación del suministro eléctrico y falta de gestión pretende y le ha transmitido a los trabajadores y a las trabajadoras que la confección de los cuadrantes, que es algo que en, el, en lo que el gerente tiene una competencia importantísima, eso es labor de un gerente, lo quiere encargar a una asesoría externa, que es como lo último ya. ¿no? Entonces, le recordamos a ese señor que lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar para conocer la empresa pública. Una empresa que lleva entre manos, una empresa que es de todos los cordobeses y de todas las cordobesas. Y lo segundo, que se ponga a trabajar para mejorarla, no para hundirla. Hablan también de falta de transparencia en la publicación de las facturas y los contratos menores. Eh, queremos conocer y que la ciudadanía conozca, en esta obligación de transparencia, en qué se están gastando los recursos de nuestra empresa municipal. En qué planes de marketing, en qué gastos superfluos, las ofrendas foral, florales que estamos que estamos viendo externalizaciones de informes de arquitectos, como bien comentaban mis compañeros. Por último, se quejan de que no hay noticias del presupuesto de 2020. Poco después, el PSOE denunciaba que los responsables del INDECO se están olvidando de fomentar el deporte base. Dicen que prefieren eventos deportivos de élite que ellos califican como decepcionantes. Ponen como ejemplo el partido de la selección española sub-21. El presidente del INDECO ha vendido este partido como un proyecto estrella, pero ha resultado ser un proyecto estrellado, siendo considerado además por la intervención municipal como un contrato nulo de pleno derecho. Este informe de la intervención al que hemos tenido acceso eh, eh, habla de, la irregularidad, de a, las irregularidades de este expediente de forma demoledora. Es un contrato de 110.000 euros estarán vigilantes aseguran y no permitirán arreglos ni chapuzas al margen de la ley. Se han referido también al World Padel Tour, un super evento de élite. En el que insistimos que no salen las cuentas en cuanto a la asistencia durante los cuatro días. Tampoco le salen las cuentas a los responsables de turismo, que según manifiestan apenas notaron un incremento en las pernostaciones. Y además este grupo municipal tiene serias dudas en cuanto a la tramitación de este expediente. Ya que el presidente del INDECO ha informado que en el próximo Consejo Rector llevará la cesión del Pabellón Vista Alegre. Muchas críticas ha recibido también, según los socialistas, la media maratón que se celebró el pasado domingo. Reclaman atención urgente a los clubes de la ciudad. Ellos tienen que luchar con apagones, con inundaciones en los campos de fútbol, con falta de luz, con azulejos que se caen en los vestuarios, como pasa en el Club Deportivo Alcázar. En el Club, Deportivo, el, que hace el Club Deportivo Córdoba. Un pabellón cerrado en Alcolea, con lo que supone esto en las barriadas, en la que no pueden realizar ninguna actividad deportiva. Niños y niñas como el Club Liceo, que para presentarse al Campeonato Nacional tienen que trasladarlo a los, los padres a Alcolea porque se está celebrando el Guarpa del Tour. Dejamos ya el Ayuntamiento. Este fin de semana en Cabra celebran la séptima Feria de la Perdiz con reclamo. Una oportunidad para eh, encontrarse los propios que practican este, esta actividad deportiva. No, no olvidemos que, que la caza, que la cinegética, eh, es uno de los recursos más importantes que tiene la provincia de Córdoba, que desde la propia Diputación, conscientes de esa naturaleza e importancia que tiene la caza, pues se organiza intercasa todos los años y que tiene desde luego un, una importancia enorme en lo que entendemos, que es el desarrollo de nuestros municipios. La organización prevé que acudan a la cita a unas 15.000 personas de todo el territorio nacional y nos cuenta que ya están reservadas todas las plazas hoteleras de la localidad. Va a suponer un revulsivo para nuestra economía, aparte de la importante proyección de la imagen de la ciudad de Cabra y, en definitiva, de, de toda nuestra provincia, que desde nuestra feria se hace hacia, hacia el exterior. Con motivo de la feria tenemos visitantes. De, de valencia, de murcia, de alicante, de albacete y algunos de ellos, concretamente, varias familias de murcia y alicante tienen, tienen reservado la noche del viernes y el sábado en cabra y la del domingo y el lunes aquí, aquí en nuestra capital, porque ya van a aprovechar para hacer una visita. Han confirmado su asistencia 11 expositores de granjas con unas 3.500 perdices. Dice Antonio que no hay ninguna otra feria en España que presente esta oferta. A ellos se sumarán otros 22 stands comerciales. En la programación hay una conferencia sobre anécdotas de este tipo de caza en los Montes de Toledo, una exposición de jaulas artesanas, actividades infantiles y el concurso de belleza y canto que tendrá lugar el domingo. La entrada al recinto es gratuita. Lo han visto al comenzar, la localidad de Castro del Río vuelve a tener una cita con la fotografía creativa. Del 6 al 8 de diciembre celebra una nueva edición de Invisibles, unas jornadas que en esta cuarta edición llevan el título de Espacios Deshabitados. El programa invita a salir a la calle a que la gente vea a los fotógrafos en acción. Los días 6, 7 y 8 de diciembre Castro del Río acogerá una nueva edición de sus jornadas de fotografía creativa. Las llaman invisibles y fueron todo un éxito el año pasado. Tienen la intención de reflexionar sobre qué es la fotografía y cómo se ha entendido a partir del contexto histórico artístico, la dualidad de lo visible y lo invisible. Eh, para el municipio, eh, invisible pues, se convierte en uno de los eventos culturales más importantes, eh, una actividad cultural que trata de cubrir las necesidades eh, de los innumerables colectivos eh, que forman parte de lo que se considera... Una nueva fotografía emergente ligada al medio digital. En esta nueva edición, la cita se acerca a la fotografía en la calle. El propósito de esta cita cultural es desmitificar un poco la fotografía creativa y mostrarla de una manera palpable, amable y directa. El programa invita a salir a la calle, a que la gente vea a los fotógrafos realizando su labor y, cómo no, sumarse a esta. El... No es que no intentemos diferenciar de otros tipos de fotografía, pero sí que queremos hacer mucho hincapié en que la importancia de la fotografía está en la idea y en el desarrollo del lenguaje, más allá de lo que eh, se muestra ¿no? al final. A lo largo de las jornadas los asistentes podrán disfrutar de numerosas actividades, talleres de fotografía, ponencias, una mesa redonda sobre fotografía y paisaje, un rally fotográfico que recorrerá las calles de la localidad y una exposición de los alumnos de segundo curso de la Escuela de Arte Mateo Inurria. Apostando por la paridad se han elegido tres hombres y tres mujeres en el elenco artístico, Claudia Frau, Laura Zorrilla, Rosa Tellez, Antonio Pérez, José Badaz y Eduardo Da Costa. En los deportes, las últimas decisiones judiciales que afectan al Córdoba Club de Fútbol. La verdad es que, que la gente no, no sé si, si estarán hablando cada uno con, bueno, pues con su gente o tal, pero la verdad que en el vestuario la, las conversaciones son de. de bueno, de la, hay algunas conversaciones de la incertidumbre que hay, pero, pero nos intentamos centrar en, en lo deportivo porque al final es lo que, es lo que prima. Y sí que es verdad que no la gente no, no está por dentro del vestuario no se hablan esas cosas, la verdad. No, pero vamos, ni ni un mínimo de ni una conversación de pues yo estoy pensando tal bueno, no, yo no he escuchado ninguna de esas, la verdad. Mucho más allá de lo deportivo, la actualidad del Córdoba pasa por una crisis económica que ha llevado a los jugadores a denunciar los impagos ante la AFE, el sindicato de la Asociación de Futbolistas Españoles. Atendiendo al precedente del Reus de la temporada pasada, un tercer mes sin cobrar podría provocar una demanda masiva de cartas de libertad y, por ende, una desbandada en el vestuario. El juez de lo mercantil, Antonio Fuentes, autorizó ayer la venta de la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol al grupo inversor Infinity a través de una nueva sociedad anónima deportiva, Unión Futbolística Cordobesa, aunque la Federación Española de Fútbol ha expresado su rechazo a la operación. Además, el administrador judicial y concursal de la entidad, Francisco Estepa, anda con pies de plomo estudiando otras ofertas de gran calado. Así, Carlos González y Luis Oliver van ahora de la mano en el propósito común de enterrar definitivamente la etapa de Jesús León. Bueno, la verdad es que yo personalmente me intento abstraer un poco de todo. O sea, al final me entero de cosas porque soy, somos consecuentes, ¿no? Sabemos que, que bueno, que es un, estamos en un tiempo que pueden cambiar muchas cosas y al final... Pues, pues te vas enterando de cosas, pero no me quiero meter en, en, en historias de. de porque sí es que si no, no, no vives. Al final no sabes si empiezas a leer, empiezas a leer informaciones, la gente te dice y al final te vuelves un poco loco porque, si claro, empiezas a pensar en tu futuro, en el futuro del Córdoba, en el futuro de, de todo. Al final. Eh, llega el domingo y, y no estás por lo que tienes que estar al final nosotros nos yo personalmente me intento abstraer un poco de, de todo confío en que en que las cosas hagan bien y, y nada y al final pues pensar en el, en el domingo que al final es, es lo más importante y que cuando se solucione todo tenemos que tener puntos y estar ahí para que para, para poder cuando esté todo solucionado, estar ahí cerquita de, de los puestos de arriba o en los puestos de arriba para, para poder pegar el zarpazo. Al final, yo sé que, que, que como es, son tiempos complicados, pero bueno, al final nos intentamos abstraer un poco porque si no, 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 pod no podríamos venir a entrenar o no podríamos, no podríamos practicar nuestra profesión. A mí, por ejemplo, todo eso se me escapa. Es que no, no sé, porque te, pff, escucho, leo que a lo mejor la Federación es, es un ente privado, entonces un juez no puede entrar ahí, o al final un juez, la justicia está por encima de la Federación. Pff, al final todas esas cosas es que se, se escapan. A mí se me escapan. No, no tengo ni, no tengo el conocimiento de de, de nada de esto. Pero bueno, sí que es verdad que cuando sale un comunicado de la federación, pues a, pues a lo mejor pues, te, te, te llama la atención, ¿no? Pero bueno, después escuchas al juez y también te da calma. Pero es que al final, ya te digo, vas, estamos un poco que al final lo que tenemos que hacer nosotros es centrarnos en lo deportivo. Y, y la gente que se tenga que encargar de esto, que, que lo solucione. Porque es que, ya te digo, yo... Es que no, no, no tengo conocimiento de nada de todo esto de derecho ni de historias de estas al final Al final te puedes guiar pero no sabes quién tiene razón o quién se escapan se escapan estas cosas de, del tema de esta la yo creo que no, yo no tengo con... a lo mejor los capitanes sí que sí que han hablado pero no no yo no tengo conocimiento de o sea no sé qué piensa hace del, del comunicado de de la cereación. si es esa la pregunta, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Al final estamos ya te digo, es que es un poco rara, raro, porque, porque no sabemos, no sabemos muchas cosas pero que tampoco nos importa, que al final nosotros lo que tenemos que hacer es competir el domingo y, y ya está. Y intentar ir a Don Benito y, y intentar sacar la primera victoria fuera de casa, que, que ya es hora, ¿no? La plantilla descansó ayer y ha retomado el trabajo esta mañana para empezar a preparar la visita al Don Benito. El equipo de Raúl Agné abrirá el mes de diciembre, el domingo 1 al mediodía en el municipal Vicente Sanz, donde intentará conseguir su primera victoria a domicilio después de encadenar dos empates a uno consecutivos, en el campo de Lucan Murcia y con el Mérida en el Arcángel. El cabezazo de Yetei en un córner botado por De las Cuevas niveló el gol inicial de Cristo para rubricar unas tablas que alejan a los blanquiverdes del objetivo del ascenso. Ya han transcurrido 14 jornadas y se encuentran a 4 puntos del playoff y a 10 del liderato. Mientras la derrota del don Benito en Algeciras por 2-0 mantiene al cuadro de Juan García en tierra de nadie, a 8 puntos de la promoción y 5 de la zona de descenso. Al final es, es donde estamos. Al final, que yo crea que somos mejor plantilla o que tenemos mejor equipo, o que tal. al final la, la clasificación es lo que manda. <laughs> y al final los números son esos. Pues bueno, pues vamos a, a trabajar para, para mejorarlo y sin buscar excusas de ningún tipo. Y, y, y ya está, al final, cuando salimos al campo, hay que competir y hay que, y hay que demostrar cada uno lo que, lo que la clase de jugador que es. Y ya está. Y, y, y hay que, que, que. A lo mejor puede afectar o no puede afectar, pues no lo sé. Pero la realidad es la que es y, y hay que trabajar para para reducir primero la distancia con el playoff y después pues, ir, reduciendo, ir, ir reduciendo puntos con, con los de arriba. Y eso pasa por ganar el domingo al Don Benito. Seguro que si ganamos el domingo al Don Benito estaremos más cerca de, del playoff. Seguro. Javi Flores se ha quedado hoy en el Arcángel realizando un plan específico mientras sus compañeros ejercitaban en la ciudad deportiva Puerta Abierta. Un guión que repetirán mañana en principio con la novedad de Obusu, ausente ante el Villarrobledo, el Lucán y el Mérida por la llamada de Gana para disputar la Copa de África de Naciones Sub-23. Agené ha tirado del punta del filial Fran Gómez en una sesión en la que otro canterano, Antonio Moyano, ha evidenciado que ya ha superado las molestias físicas que lo han dejado fuera de las dos últimas convocatorias. Era una final anticipada. Tenía que ganar y el Ángel Jiménez de Puente Genil lo hizo y de forma contundente para escapar de la zona de descenso a División de Honor Plata. Visitaba el Miguel Salas el balonmano Cangas, colista de la Liga Sobal, por lo que sumar los dos puntos era de vital importancia para los de Paco Bustos, que no solo lo hicieron sino que además consiguieron convencer en una mañana redonda. 35 a 27 se impuso el cuadro Pontanés, que con 7 puntos escapa de la zona roja y escala hasta la duodécima plaza antes de afrontar una salida complicada. El balonmano Nava, situado con 10 puntos en la sexta posición, espera el próximo sábado a las 6 y media. En general, el fin de semana trajo noticias muy positivas para el balonmano de nuestra ciudad, porque el empate del Córdoba de balonmano supo a victoria y Adesal logró vencer su encuentro aplazado ante la Universidad de Granada para asaltar la primera plaza del Grupo D de la División de Honor Plata Femenina. En un gran encuentro disputado en La Fuensanta, la emoción volvió a ser la auténtica protagonista, con 22-21, a la postre el resultado final. Alba apareció para salvar a las cordobesas ante lo que parecía un gol cantado de Irene Maestro. Las de Raza Moreno volverán a competir en la Fuensanta el próximo domingo a la una. El balonmano Roquetas será el rival. Por otro lado, el Córdoba de balonmano igualó a 23 en la cancha de la Alarcos de Ciudad Real. Un resultado muy positivo para los de Jesús Escribano, que el próximo sábado a las 7 y media jugarán a domicilio frente al balonmano Zamora. El Ars, que perdió ante Antiquera por 28 a 17, se medirá también el sábado a partir de las 6 en el Pandero al Barça B. En baloncesto, jornada de contrastes para nuestros representantes cordobeses en Liga Nacional. En categoría masculina, Maristas firmó la cruz con una derrota por 67-52 a ante el Ciudad de Huelva. La cara fue para el multiópticas Peñarroya, que venció de 1-79-80 en la cancha del Moguer, mientras que el Ciudad de Córdoba descansó. En la femenina, las buenas noticias llegaron con la victoria por 84-57 a de Adebas sobre el Ciudad Dos Hermanas. La derrota fue para Maristas, que cedió en casa 57 a 62 frente al Beiman Sevilla. Y en tenis de mesa jornada positiva en la Superdivisión y en la Liga Iberdrola. De un lado, el CajaSur No Life empató a 3 frente a la Universidad de Burgos, mantiene su imbatibilidad y continúa ocupando la primera posición en liga. De otro, el Hotel Museo Patria Chica en categoría femenina logró una victoria contundente y muy importante sobre el Reus, al que se impuso 4 a 0 para escalar hasta la quinta plaza de la competición. Esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 28 de noviembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones ocasionales, abriéndose claros al final del día. Las temperaturas en descenso rondando una máxima de 17 grados y una mínima de 8. Los vientos soplarán de componente oeste. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 26 de noviembre. 5 18 38 42 45 48 número complementario 19 Reintegro 2 y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 83498-83498 Y es el momento de ver ahora qué oferta cultural trae nuestra agenda estos días Ahí va Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Disfruten de lo que queda de miércoles, que aún no hay tiempo. Adiós.